Hello, dear students, can you hear me? Hello? Hello, teacher. Hey, Mario, yes. Can you hear me? Okay, hello, all right, teacher. Good. Hello, teacher. Hello, Catherine. Okay. Good evening, hello, guys. Teacher. Hey. I can listen to the presentation. All right, good. Hello, dear students. Welcome to our first web conference, named Course Recognition of the Course B1, Tax 2 and Tax 3 Guidelines. We are very glad to have among the group of students take part of this course. I'm so happy to be here. My name is Carlos Gomez, the course director, and with me, the teacher Cristina Tolera and the teacher Dayana Agudelo. Well, we are answering any doubts or questions in the chat box. If you want any, buenas noches. Any question, hello, good evening. All right, so and remember that the tents will be sent at the end of the web. So thanks for your participation, thanks for being here, everybody. So today we have a special web. We are going to explain about the course information. Can you hear me? Oh, I don't know. Yes, yes, we can. Okay. So let's continue. Next slide, please. Thank you, teacher. Okay. So, guys, pay attention. We have a reflection. And who wants to read it, guys? Any volunteers? I can. I could read the words. Okay. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Benjamin Franklin. Emerson, thank you so much. What do you think about it? When I involucrate in the learning process, I can learn better that when I study alone. To participate in the conference, for example, is a good form for learn a new language. All right, thank you so much. Okay, so I can translate into Spanish. Okay, your reflection says, dime y lo olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo, yo aprendo. ¿Qué piensan al respecto, estimados estudiantes? ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? Hello, buenas noches. Hello there. Yeah. Dayana. Bueno, lo que yo pienso es que definitivamente para uno aprender algo como tal, debe aprenderlo desde el interior, desde uno mismo. Por eso el involucrarse, ¿no? En el conocimiento. Uh-huh. Involucrarse es reflexionarlo desde uno mismo. Pues con los conocimientos previos en el ambiente en el que uno está, el contexto en el que uno está, para uno poder tener bases fundamentadas, ¿sí? No es lo mismo que uno le hablen sobre algo que uno mismo poder experimentar. You're right. Thank you so much. Thanks for your participation. Anyone? Someone else? ¿Alguien más? Somebody, you're so shy, guys. Come on, están tímidos, chicos. ¿Alguien más? Diego. Yo, yeah, pues que uno puede aprender del otro de la misma manera. Si uno puede enseñar una cosa, él me puede enseñar otra a mí. ¿No? Yeah, you're right. Thank you. Thank you so much. Well, I think you never learn anything talking.
You only learn things when you ask questions, you know? You must be ready to learn education. Could it be intentionally education can and will reach your life? So the decision to be educated is just that, a decision, of course. It's a decision that says no matter the circumstance, you will learn and you decide that you want. And of course, the teacher tried to inspire the students to arrive at the last bit of advice, really to find something personal, visual, and spiritual in what they want to learn. Ok, creo que y considero que eso es algo muy importante que nos debe dar una reflexión para cada uno de nosotros. Yo creo que pues obviamente uno no aprende cualquier cosa hablando, sino que la única forma que nosotros aprendamos las cosas es preguntando, ¿cierto? Debemos estar siempre listos a aprender porque generalmente la educación debe ser intencional, ¿cierto? La educación puede y será obviamente un enriquecimiento en su vida, ¿cierto? Las decisiones que nosotros tomemos desde ahora, pues siempre va a estar ligadas a una decisión que tomemos desde ya, ¿cierto? Esa es una decisión que debemos tomar, no, sin importar, por supuesto, las circunstancias, debemos aprender lo que nosotros decidamos querer hacer, ¿no? Y por supuesto, los profesores, pues tratan de inspirar a los estudiantes a llegar a ese encuentro de alguna cosa de que nosotros nos motiva como estudiantes, algo ya sea personal, algo inusual y por supuesto algo espiritual, que de una u otra forma pues nos da esa motivación para aprender o querer algo. Entonces esa es una bonita reflexión para que nosotros lo tengamos en cuenta desde ya, que si nosotros pues empezamos a tomar las decisiones propias con cada uno de ustedes, que por supuesto vamos a tener y vamos a afrontar desde hoy, y que por supuesto la idea es que ustedes, por los que están acá, que son más de 80 personas, se involucren en ese aprendizaje tan bonito que es English B1 y que por supuesto tengamos unos buenos resultados. Sé que es algo corto este intersemestral, pero que la idea es que todos de ustedes aprendan, por supuesto, y que tengan unos buenos resultados en este curso. Next slide, please. Okay, guys, we are going to continue with the next slide. This is our Team B1. Here you can find our teachers. Okay, it's me, Carlos Gomez, teacher Cristina Otálora, the teacher Dayana Agudelo, teacher Jorge Amado, Liliana Lozano, Héctor Sánchez, and Julio Morales. All right, if you have any question, and you contact them about this. Any doubts? Yeah, refers to the course? Don't worry. Okay, next, please. Okay, here we go, guys. Well, we continue with the course information. English B1 has general information to take into account. It has academic unit, Instituto Virtual de Lenguas. Of course, the academic degree level is professional. The training field is interdisciplinar, básico común, of course. The course has 3 credits, and the course type is methodological focus, task-based learning strategy. Recordemos que nosotros, pues aquí en esta información del curso, tenemos todo lo que es la parte curricular del curso como tal, la esencia del curso. Y en este caso, pues recordemos que en la parte académica, lo que compone el inglés B1, es, obviamente nosotros estamos conformados desde el Instituto Virtual de Lenguas. Tenemos un nivel, obviamente, académico que es el profesional. Obviamente nosotros estamos acá porque estamos nosotros realizando una formación profesional. El campo, por supuesto, de formación, estamos hablando de interdisciplinar básico común. Este curso tiene, por supuesto, 3 créditos. Y el tipo de curso es metodológico, pero en este caso es también teórico práctico, el cual nos basamos en el aprendizaje basado en tareas. Can you mute your microphone, please? Thank you so much. Por favor, vamos a desactivar nuestros micrófonos. Thank you. Okay, guys. Okay, this is our course learning purpose. So I'm going to read. Luz, if you have any question, Luz.
Okay, so to develop the students' communication skills in the English language is by completing different tasks, showing understanding and use of standard language to express opinions, to describe feelings, and to keep conversation about personal experience, daily life situations, and past events. Okay, guys, entonces aquí lo que nosotros nos proponemos como curso, ¿cierto? Es que tengamos nosotros el desarrollo, por supuesto, de las habilidades comunicativas, pero estamos hablando de las habilidades comunicativas basadas en contextos. Aquí el contexto que nosotros hacemos referencia en tanto lo que es experiencias personales, situaciones de la vida diaria, aquí nosotros nos vamos a enfocar sobre lo que es la parte de viajes. Buenas noches, en su pantalla ya sale que la conexión es inestable. En la mía. No, señora, a mí no me apareció nada de lo que estaba explicando. ¿Sale bien? A mí tampoco sale bien. A mí también sale bien. ¿De pronto es tu señal de internet? I don't know. Bueno, ¿cuál es la idea que nosotros nos proponemos acá? Es que a partir de esos contextos que nosotros estamos enlazando, a partir de lo que es las experiencias de viajes, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta en el Tax 2, Tax 3, nosotros los estamos basando en lo que es experiencias de viajes, pues a partir de esas situaciones de contexto, ¿cierto? O sea, a partir de esas experiencias de vida que ustedes van a tener, pues nosotros queremos involucrarlos en el aprendizaje de inglés a través, obviamente, de todas las habilidades comunicativas. Si ustedes se están dando cuenta de las actividades que se están enrutando en este proceso formativo, pues estamos hablando sobre lo que es mantener una conversación, realizar audios, ¿cierto? Dar una opinión. Y eso es lo que nosotros nos fundamenta en Inglés B1. Y la idea, obviamente, es que a partir de esos contextos, esas vivencias que ustedes ya han tenido a través de esas experiencias de viajes, pues podamos nosotros involucrar el inglés, por supuesto, y formarnos en esta lengua tan maravillosa. Next slide, please. Okay, guys, here we can find our learning outcomes. There are three. Okay. The first, to understand the main ideas in audios and readings, which describe personal experience, daily life situations, and past events. The second, describe in a writing text personal experience, daily life situations, past events. And the last one, express in an oral way personal experience, daily life situations, past events using appropriate pronunciation, grammatical structures, and the vocabulary study in the contents. Básicamente, lo que nosotros queremos en este resultado de aprendizaje, lo mismo que lo dije anteriormente, y ustedes lo están detallando acá. Tres verbos fundamentales para este proceso formativo en inglés B1. Comprender, describir y expresar. Eso es lo que se propone acá. Que a partir de esas experiencias personales, a través de lo que ustedes ya han vivido en los viajes, pues ustedes comprendamos, por supuesto, ideas principales de textos obviamente relacionados con esto. Describan, obviamente, un texto. Y aquí estamos hablando de producción escrita. Y, por supuesto, expresen en la forma oral, obviamente, esas experiencias. Entonces, esa es la idea que nos involucra en inglés B1. Quiero que cada uno de ustedes, pues, obviamente, se apropie de estas guías que ya empezamos desde el 20, que, por supuesto, la idea es que se involucren cada uno de ustedes en esta parte. All right. So, guys, remember to do all exercises from ebook. There are three units. All right. You just do the modules from 1 to 6, okay? Okay, you can see the first, expressing rules and regulations, Module 1, conditionals, phrasal verbs in context, Module 2, necessity and obligations. Okay, Unit 2, describing places, there are Module 3 and 4. In the Module 3, feelings and emotions, infinitive and clarification repetitions. The Module 4, you can find possibility and gerunds. And the Unit 3, talking about personal experience, Module 5 and Module 6, Module 5, present perfect interactions, and Module 6, comparative and superlatives. Bueno, aquí nos estamos haciendo referencia a lo que tiene el ebook, de lo que podemos encontrar, por supuesto, en este curso.
Recordemos que nosotros manejamos el ebook desde desde el módulo 1 hasta el módulo 6, es decir, son 6 módulos, y a partir de estos 6 módulos lo estamos conformando en unidades, ¿cierto? La unidad 1, unidad 2 y unidad 3. En la unidad 1, pues estamos encontrando lo que son condicionales, los phrasal verbs, ¿cierto? Y necessary and obligation, estamos hablando de los modal verbs, ¿cierto? Que sería el should, el can, el must, el have to. Entonces ahí estamos hablando de los modal verbs. Describing places, aquí ya estamos hablando de lo que son los infinitivos, ¿cierto? Los gerundios y lo que son la parte de feelings and emotions, ¿cierto? Cómo nosotros podemos describir esas emociones y esos sentimientos, ¿cierto? A través de adjetivos, que también lo podemos usar dentro de esos feelings and emotions. And talking about personal experience. Aquí ya estamos hablando entonces de experiencias personales. Y en estos últimos módulos que son tan interesantes, estamos hablando de los presente perfecto, que es present perfect, y lo que es el uso de los comparativos y superlativos. Creo que los comparativos y superlativos ya lo hemos realizado anteriormente en los anteriores niveles, y ahorita lo vamos a usar mucho más. All right. Okay, guys, the course B1 is focused on text-based learning strategy. Well, sorry. Okay, guys. So the text-based language learning is an approach. There are plenty of learning materials and teaching sessions are based around doing tasks. Well, in the same way, the text-based learning is based on the idea that you learn a language by using it in a clear and natural context. ¿Qué es lo que nosotros empezamos aquí a profundizar un poco más? Y lo que es el aprendizaje basado en tareas, que es tan interesante que nosotros empecemos a mirar esta estrategia que nosotros tenemos o vamos a manejar en este proceso formativo. Y es que pues la idea es que ustedes aprendan a través de una serie de tareas, a través de ese aprendizaje autónomo que ustedes van a tener, ¿cierto? Usando, por supuesto, el idioma inglés en un contexto claro y natural. La idea es que obviamente se les asigna a ustedes unas tareas que ya las están ustedes realizando. Y obviamente aquí vamos a tener tareas ya sea de comunicación, ya sea de producción escrita. Podemos también usar lo que son juegos de roles. Y aquí también miramos lo que ustedes van a aprender, por supuesto, a través de esa formación que ustedes van a tener en esa serie de tareas, en el cual pues la idea es que ustedes planifiquen también todas esas tareas y practiquen en un contexto real. Okay, guys, next slide, please. Thank you, teacher Christina. Okay. Well, in this course, you have 6 tasks. Pay attention, guys. Now, you are doing task 2 and task 3. The task 1 is closed. How much do I know? And now you need to do task 2, looking for a destination, task 3, planning the trip, and of course, task 4, maybe could it be tomorrow, task 4, let's talk, task 5, it's the task name, how much did I learn, and the final exam, task 6, let's check it up, okay, there are 6 tasks, guys, I say 6 tasks, que es muy importante tenerlos en cuenta, y que ya ahora vamos a mirar lo que es agenda, course agenda, guys. Okay, guys, here we have course agenda with days. The task 1 from 7th, sorry, John 13 to John 19. And the task 2 starts John 28 and to July 17. The task 3 starts on John 20th and to July 17, the task 4 starts on John 23 and it ends on July 21st. The task 5 starts on July 3rd and it ends on July 21st. And the final exam starts on August 2nd and it ends on August 3rd, guys. Okay, debemos tener en cuenta lo que es anterior, profe. Debemos tener en cuenta la agenda y mirar, por favor,
cuándo se están venciendo las tareas. Esto es muy importante porque las tareas están en menos de un mes. Recordemos que las tareas de producción, en este caso, es Task 2, Task 3, Task 4. Entonces, es muy importante que empecemos a mirar desde ya estas tareas que se están venciendo pues, próximamente en julio 17, que es menos prácticamente 3 semanas, de las cuales pues, ustedes deben realizar. Igual el Task 4, pues el Task 4 está desde junio 23, que sería mañana, hasta julio 21. Tengan en cuenta estas tareas que están simultáneas y la idea es que ustedes desde ya, pues obviamente se comprometan a realizarlas y por supuesto vayan visualizando las guías y si tienen alguna duda o inquietud, pues por favor nos las hacen saber, ya sea a través del Skype, a través de WhatsApp, correo interno, cualquier otro medio disponible para que ustedes estén atentos. Task 5, recordemos que este es un test, el cual empieza el julio 3 hasta julio 31, entonces ese es un mes aproximadamente, y el examen final que está sobre ese fin de semana, agosto 2 y 3. Ok, guys. Entonces tenemos acá la agenda, perdón, aquí tenemos la web conference que vamos a realizar en este intersemestral. There are 3 web conference, entonces ya estamos nosotros realizando la primera web, que es hoy junio 22, next web on Wednesday, June 29, at 6:30. Entonces tenemos la siguiente web que sería en junio 29, el miércoles junio 29, a las 6:30, van a ser todos los miércoles sobre esas fechas disponibles. Y la última va a ser el julio 13, que es un miércoles, por supuesto, a las 6:30. ¿Cómo están organizadas las web? En este caso, la primera tenemos el reconocimiento, Course Recognition, que es el reconocimiento del curso, Task 2, Task 3 Guidelines. Entonces tenemos acá los parámetros de los ejercicios 2 y 3, de las tareas 2 y 3, y por supuesto el reconocimiento del curso. Entonces ahora las profes van a estar explicando lo que son, y yo sé que ustedes están también a la expectativa de los parámetros del Task 2 y el Task 3, que ya en un momento las profes van a estar explicando. Next slide, please. Okay, guys, so in the academic activities, we have 3 moments, the first initial moment, intermediate moment, and the final moment. Okay, in the initial moment, you have the task 1. In this case, you did the task 1. It closed on Sunday, Sunday, June 18. And that is so important that you did TS exam, guys. Entonces, aquí es muy importante que ustedes ya hayan realizado este examen, este Task 1, que es de como de saberes previos, pre-language, y la idea es que ustedes ya hayan realizado este ejercicio que equivale a 25 puntos en su proceso formativo, que es importante que pues hayan obtenido el puntaje perfect de este Task 1. Okay, next slide, please. Okay, teacher Cristina, continue, please. Hi, good evening to everyone. As the teacher Carlos just said, my name is Cristina Otálora, and I will be explaining a little bit how it's going to be working the task 2. Okay, the task 2, it's called looking for destination, and it's an activity that you have to develop in the learning environment through a forum. But it is important to know that even though the activity is made to develop in a forum, it's an individual activity. Esta actividad, pese a ser desarrollada dentro del foro, es una actividad de manera que se tiene que presentar de manera individual. I'm going to explain step by step what we have to do in that activity. It is important for you to know that activity score is 100 points. And the evaluation criteria for the activity involves 3 steps, and the 3 of them are individual. Participation in the forum and collaborative activity.
But the collaborative activity or the collaborative part, it's mostly to do a feedback to your mates. Okay? So if you have any doubts along the my explanation, please ask me through the chat, okay? Si tiene alguna duda a lo largo de la explicación, please ask me en el chat or just raise your hand. Levanten la manito y yo pues les doy la palabra, ¿vale? Okay, so to summarize, the activity steps are like that. You have to do, first of all, the content review through learning environment. Tenemos que hacer la revisión del contenido a través del online, content online. And we have to develop an special activity that it's module 4, activity 3. Tenemos que desarrollar la parte de la del módulo 4, la actividad 3, and we are going to record it. Record it in audio and to upload it in a forum, okay? Ese sería, digamos, que el paso 1, pero ya vamos a verlos más detenidamente. After that, we are going to do the reading part or the reading activity. For the reading activity, we are going to read, of course, a document that is being shared in the forum and also outside the forum with the activity guide. And we are going to post in a forum the answer for some questions. En la guía de actividades van a aparecer unas preguntas, las vamos a postear con nuestras respuestas de acuerdo a nuestra reading comprehension. After the reading comprehension, we are going to work on writing activity. Esta es, digamos, que la parte más importante de la revisión gramatical de esta actividad. ¿Puedo enviar mi texto escrito para saber si está bien redactado y así hacer la grabación y enviarlo? Sure. Okay. Ya vamos a irnos a esta partecita porque if you have checked, si ustedes han visto la agenda, we have all the activities opening mostly at the same time. Tenemos las actividades abiertas casi por el mismo tiempo. So, it's going to be quite hard to check all the forums for the teachers, for the tutors. So, what I suggest is to send at least the three, for checking the first part and the second part, I mean, the content review and also the reading activity and maybe the writing activity at once. ¿Sí? Como tenemos el foro abierto como por el mismo lapso, las tres actividades, el mismo lapso de tiempo, sería importante de pronto que ustedes, en la medida que puedan, hagan aportes sustanciosos. Es decir, en este primer foro podrían enviar de una, como tú dices, déjame miro tu nombre. No, bueno, no sé el nombre. Como tú dices, el script that you are going to record or about superstitions, pero también enviar the answers for the reading part and also the writing activity. So as a teachers, we could check the three of them and tell you, okay, you can record now, or you can change this part, or for the questions you try to be more accurate with the answer. Bueno, las observaciones que tengamos que hacerles. Pero sí sería importante to send at least 3 of the 5 steps in once, at once, ¿sí? Geraldine, listo, Geraldine. Entonces sí sería como la idea de ir avanzando en esa parte. Okay, then for the writing activity, we have the annex 2. También está outside the forum. With the activity guide, there is another document that it's called Annex 2, y es un cuadrito que ya les voy a mostrar, donde pueden tener claramente lo que se va a presentar. Then we have the collaborative activity, that it's basically to give a feedback to your mates about their work. And for the final document, we have to consolidate all the steps above
and to send it in the evaluation environment. Let's check step by step what we have to do. So the first part, como les decía, estaba un poquito confundida con la actividad 2. La actividad que vamos a hacer es talking about superstitions, that it's on module 1, and it's activity 14. ¿Listo? La primera parte que vamos a hacer es lady, your question is basically what the university standards have done for this period, 0803, piden que estén abiertas las actividades del momento intermedio en el mismo lapso de tiempo. Entonces, sí, resulta un poquito de pronto tedioso para ustedes, pero si se organizan, salen rapidísimo de ellos. Entonces, it's a matter of being organized for doing the contributions in each forum. Yes, the idea is to work step by step. And if you have the chance to check all the activities for this course, you will know that those are sequentially. Si ustedes de pronto han ya revisado las actividades o las guías para este curso, se podrían dar cuenta que van en secuencia. Entonces, it's going to be easier to develop them. Maybe the first one or activity 2, first forum this week, and next week to work on forum 2, and the following one to work on forum 3, for instance. And it's going to be easier for you to receive a feedback and to have it done the most of the course in this case. Si ustedes lo mandan como dividiéndonos foros por semana, seguramente que lo van a tener listo antes de tiempo. Para el desarrollo de los ejercicios del ebook debemos tomar pantallazos azul. Entonces, mira, fíjate que esta dice activity, the one that I'm just explaining, that is step one, Cindy, el paso uno, que es el que les acabo de decir, que es el de trabajar en el content review. You don't have to send any screenshot. No tienen que enviar ningún pantallazo into the forum. But what you have to do is to record a script. Tienen que escribir algo referente a superstitions. Do you know what are superstitions, right? Do you know what superstitions are? Ustedes saben que son supersticiones, right? Yes. Okay, excellent. So you have to write a short script with the one that you think people doesn't know, maybe. People don't know, maybe. Por ejemplo, bueno, no sé. El ejemplo que yo les doy a mis grupos is about crossing below a ladder. Ladder, cruzar debajo de una escalera. That's a superstition that some people think it's a bad luck. Yeah, something like Friday the 13th, yes. Black cats, yes, that things. So what we have to do is to write, to express what is the superstition about and to record it. It's 2 minutes. You have to record it for 2 minutes. And it's important for you to know that into the forum, there is a space in which you can record a voice. Pueden grabar su voz dentro del foro, straight there. No necesitan de pronto acudir al Vocaro o utilizar la grabadora de sonidos. Even in the forum, you can do it. No sé si ya lo han visto. Para mis estudiantes, yo les dejé como una explicación muy breve. Es un cuadrito que dice record voice y simplemente pues graban ahí y lo dejan de una vez en el foro. No tiene mucho misterio. That's the first part. Let's follow with, okay. Here is, okay, Renata, tell me. Renata de la Good night, teacher. Yes, good night. Thank you. Yes. Good night. I'm not sure. I need to speak in Spanish or English. Maybe English is a whatever little complicated want. For me. Okay, thank you. Yeah, whatever you want. Teacher, yo inicié revisando esa parte del task, de la primera task de... En, pues el
lo que había. Sin embargo, por ejemplo, en el momento en que se hace referencia a una charla que tiene la abuela con una nieta que se va a casar, está sin sonido. Y en la parte de la grabación no me permitió grabar los 2 minutos. Entonces no sé si ya habían revisado esa parte, si fue un error del montaje o si quizás me está pasando solamente a mí, pero encontré esas dos situaciones. Otra cosa es que al momento de empezar a responder las preguntas de los ejercicios, en algunas no me di cuenta, la pantalla desafortunadamente no la había colocado completa, no me di cuenta que habían flechas a la derecha y algunas las respondí, pero cuando respondía y me decía enviar, no me daba la oportunidad de regresar para poder responder las que había pasado por alto por equivocación. Entonces, eso me ocurrió a mí particularmente y me aparecía el desarrollo del ejercicio como si no lo tuviera completo. Y pues me imagino que quedará así. Era eso. Vale. Muchas gracias. Listo, gracias. Gracias a ti, Renata. Mira, respecto a tu duda número 1, puede ser que esté fallando el módulo en la reproducción del sonido, pero estaban probados y comprobados, entonces de pronto volverle a intentar. La parte de la grabación dentro del online contents no está habilitada, esa sí no es posible, por eso es que se pide que lo hagan en las actividades que tienen en el foro. Por eso es que se pide que se haga dentro del foro la grabación, porque dentro del online contents la parte de enviar grabaciones no está habilitada. Y respecto a tu última inquietud que hacía referencia a... espérate, me acuerdo que ya se me olvidó que era lo tercero que decías. No, bueno, tener la oportunidad de registrar los ejercicios que me había volado. Sí, en la parte de la pantalla también, en la columnita de la mano derecha, hay como un circulito que te indica que puedes resetear el ejercicio y volverlo a hacer. Porque sí, muchas veces pasa que tú lo hiciste, se te pasó alguna y no te deja seguir o no te toma los anteriores. Entonces toca resetear con el circulito que aparece ahí y volverlo a desarrollar. Aquí Cindy nos está confirmando lo que yo les digo, cuando se va a subir el mensaje en el foro en la parte superior derecha, ahí sale la opción de compartir una imagen y audio. That's exactly what I mean. ¿Deben ser exactos los 2 minutos? No, Stephanie, it's something like, well, you are not going to do like 3 seconds or 5 seconds, but try to do it at least for 1 minute and 20 seconds or something like that. No es que sea necesariamente que tengas que hacer 2 minutos, pero sí vámonos un poquito más del minuto 20, minuto 30 y por ahí, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, va a quedar la redundancia, there is an example of what we could record or what you have to do for script and then record it. Black butterflies bring bad luck. Well, and try to do it pausely, slowly. Traten de hacerlo como muy despacio, como muy pausado, para que pues también se entienda bien, no corran mucho, y para que quede bien grabado, para que nos vayamos con un poquito más de tiempo, pero quede perfecto. Well, many people think that it is a butterfly of death, but I guess it doesn't bring bad luck. These butterflies have the right to live in. Also, if you believe in omens, take this as a good omen. It means that your ecosystem is healthy. Okay, si hacemos la cuenta, it is probably that I haven't spent a minute. Es probable que no me haya gastado el minuto. But in any case, you have the time to write a script. Tienen el tiempo para escribir un poquito más y hacerlo un poquito más largo, que les dé al menos el minuto 20, ¿vale? No tienen que ser los 2 minutos exactos. Ok, that will be the first part. I have this video. Si quieren, les comparto el link porque no creo que tengamos el tiempo ahorita mismo de escucharlo. Dura 3 minutos. El audio, mira, en el foro hay un espacio donde tú le das responder, te sale la casillita del foro. No sé si técnicamente, profe Carlos, les explico un poquito para que
tengan claro dónde podrían hacer esa. Yes, teacher, you do. Okay. Okay, entonces déjame aquí. Ya les abro. Could you share the link, Bukaru, please? Or I'm gonna... No, es que les... I'm explaining them that they can do it straight in the forum. They don't don't even need to do it on Bukaru or grabadora de sonidos in the computer. So I'm going to show them how to do it. Okay. Are you watching my screen now? Yes? Yes or no? Yes, teacher. Yes, teacher. Listo. You go to the forum that it's been, it is. Van a ir al foro y se van a ir a mandar el mensaje. Miren, justo así como yo lo hice aquí. Ah, no, mentiras, acá lo que les hice fue un video. Okay. Make sure that you go to advance. Tengan presente que van a ir a las opciones avanzadas. Y les va a salir así como están viendo en este momento. Aquí aparece una que dice insert audio recording. What you are going to do is to start recording. So, the superstition I want to share is the black butterflies. Some people think that black butterflies have bad luck for the people who see them. Bueno, whatever. Cualquier cosa que ustedes quieran grabar. No tenemos Disney por el momento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a grabar acá. Y incluso miren, acá les está midiendo el tiempo. Una vez esté, simplemente van a darle donde dice Attach Recording as Annotation. Y bueno, pueden poner su Step 1 o Course Review. Step 1 o Course Review. Como quieran, y lo dejan acá. Cuando ustedes lo postean, va a aparecer el recording like that. Y simplemente lo reproducimos. ¿Lo vieron? Is it clear for you? Yes, yes. It's easy. Excellent. Yes, yes, in fact, it's really easy. I'm going to share... I'm going to share the link with the superstition topic, con el tema de superstitions. Let me find it, because I don't know what it is right now. Wait a second. Okay, can't find it, here it is. Menos si me abre YouTube, pero no me abre el video. Wait a bit. No me abre el video. Ok. Ahorita mientras está la profe explicando su parte, les dejo el video, ¿vale? Para que ustedes lo revisen. Listo. Estuvo hecho el step one, that is the recording the course review. Nos vamos a ir con la parte 2, que es to read the text. This is for me the easiest one, I think. Esta es la parte más fácil. Tenemos el Annex 1, que es un texto sobre viajar en Bangkok. Nos dará algunos tips, nos dicen algunos sitios, qué comer, qué hacer, qué no hacer. Y de acuerdo a esa lectura, lo que vamos a hacer es a responder estas preguntas que van a aparecer en la guía de actividades, in the activity guide. Entonces, what we are going to do is basically to answer them. Pero nos dan algunos tips for answer them. For instance, in question number 1, that is what are some recommendations to visit Bangkok, we are going to use have to, must, mustn't in your answer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para visitar Bangkok? Y nos dicen, utilice los verbos modales, have, must, mustn't. Entonces, tengan presente, what is the instruction for giving the answer, ¿ok? No tiene misterio, vamos a hacer respuestas y las vamos a compartir en el foro. No creo que tengan, respecto a ese step 2, is there any question about, for the step 2? No, teacher.
No, it's clear. Okay, great. And then we're going to step three. For the step three, we're going to work on writing part. Vamos a hacer la parte de escritura con... se comparte el cuadro en el foro. Espérate, entonces ya vamos, sí, ya vamos para esa parte. Por ahora solo las respuestas, ¿no? Lo que estábamos hasta ahora eran las respuestas de las preguntas. And now we are going to work on step three, that is to complete the annex three, or another annex that we have there. Tenemos, y con ese tenemos que crear an infography. Entonces, para esta parte, sí es importante que nos tomemos un poquito de tiempo, porque tenemos que llenar este cuadrito, and exactly as you ask, Claudia, we are going to share this frame. Vamos a compartir este cuadro con la información que hemos recopilado, ¿vale? Entonces aquí sí nos vamos a enfatizar, o vamos a tomar el tiempo necesario para que lo que pongamos en la sentence, en la third column, en la tercera columna, esté bien construido, de modo que después la infografía nos quede más fácil de desarrollar. Como ustedes pueden ver, tiene tres columns: category, vocabulary and sentences. The sentences are all. Las oraciones pues serán el todo. Name and location of the place. Es de un lugar que ustedes quieran compartir. Y suponiendo que ustedes están haciendo, trabajando en una agencia y están haciendo un travel guide. Para la primera parte entonces, write a short description of the place and its location. Entonces, ¿qué vocabulario vamos a utilizar? Pues por supuesto vamos a utilizar de pronto el clima, de pronto el nombre de la ciudad, de pronto algo muy característico del lugar. Y de acuerdo a eso vamos a construir la oración o la descripción más bien, la short description about this place. Then we are going to work on what to do, qué actividades hacer. Aquí vamos a utilizar verbos podales, qué podemos hacer, qué deberíamos, qué no deberíamos. ¿Vale? El siguiente serán los travel tips. Entonces, si vas a este sitio, no olvides comer en tal lugar o no olvides visitar this specific place o you mustn't go for this street, for instance. It's really dangerous. Bueno, whatever de los tips que ustedes quieran dar, incluyendo los verbos modales. You have to go, you mustn't do, you shouldn't do, bueno. Y por último, vamos a escribir two superstitions that are common in that place. This part we are going to work on factual conditional, that is conditional one. Esta última parte de las supersticiones la vamos a trabajar con el condicional, con el tercer condicional. Y cuando tengamos hechas, perdón, con el primer condicional, sorry, que es el que habla de presente y presente. Para eso ustedes van a revisar el contenido en línea, pero básicamente el primer condicional, que es el condicional cero, es el que habla de hechos que son hechos, cosas que pasan y que son un hecho. Entonces, la estructura que van a utilizar va a ser present simple for the main clause and present simple for the consequence, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, está dice, if you freeze water, it turns into the ice. Es un hecho. Si nosotros derretimos agua, o hielo más bien, se convierte, si nosotros congelamos agua, se convierte en hielo, ¿ok? O al revés, if you heat water at 100 degrees, it boils. Si calentamos agua a 100 grados, se hierve o hierve. ¿Listo? Entonces, ese es el que vamos a utilizar en la tercera parte del cuadrito. Compartimos el cuadrito, por eso yo les decía lo más importante como compartir para el tutor la mayoría de lo que tenemos que escribir.
la mayoría de las cosas que se han de escribir, para que el tutor pueda hacer sus correcciones, su feedback, sus recomendaciones, and you can arrange them, y ustedes las pueden arreglar, and then you have the final product done before the closing date, para que tengan todo el producto listo antes de del momento del cierre de la actividad. And finally, once you have the feedback done, cuando tengan ya hecho feedback por parte del tutor, you are going to do the beautiful thing. Van a hacer la cosa bonita, que es la infografía. Hay muchas aplicaciones, muchas páginas en las cuales ustedes pueden crear la infografía. Está Canva, Genial, Infogram, está Poster My Wall, even. El sitio turístico, pues sí, claro. The place that you wish. Any place you wish. Cualquier sitio que ustedes quieran compartir. La idea es que en el foro se pueda tener alguna variedad de lugares que resulte interesante para los demás, de pronto, que no son tan conocidos. Cartagena, Cali, Bucaramanga, bueno, los sitios que son como muy conocidos. Ya como que todos sabemos de esos lugares, pero de pronto uno que resulte interesante para los compañeros leer, and even for the tutor, incluso para el tutor leerlo. Y ya entonces la parte final es presentar la infografía con los ítems that we have in the previous step. Lo vamos a hacer con las categorías que tenemos en el raudal de Mapiripana. Bueno, sí. Any place. Sí, claro, of course, the place where you live. If you find it, all the information that you have, si encuentras ahí toda la información that you have to fill in this frame, si tienes toda la información que tienes que presentar en este cuadrito, pues claro que puedes hacerlo con el sitio que quieras. Y listo. Tienen la infografía ya hecha con cada uno de los ítems, travel tips, what to do, what to eat, where to go, how to go, and all the information. Then you just post it on the photo. Entonces, bueno, aquí ya les tenía la última parte, que es como lo de los superstition, utilizando el zero conditional o el factual conditional. I don't know if you have any question about this one. ¿Alguna pregunta respecto a esta parte de la actividad 2? Buenas noches, profesora. Buenas noches, profe. Le habla Edwin Ramírez, profesora Ana Milena, ¿sí? No, Cristina. Bueno, gracias por corregirme. Yo tengo una pregunta, y es la siguiente. Pues usted sabe que estamos todos en un proceso de aprendizaje. Ustedes como profesores pues lo entienden mejor que cualquier otra persona. Unos estudiantes tenemos un ritmo, otros tienen otro ritmo, unas competencias, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta todo lo que usted nos acaba de explicar, y también teniendo en cuenta pues lo que yo he leído de las guías, donde hay varios temas, este curso en este periodo, como los cursos anteriores, vamos a contar con CIPAS por parte de los tutores, donde se nos haga más acompañamiento con respecto a la temática, se nos aclaren dudas, no solamente que se las enviemos por Skype y ustedes nos respondan, sino que vamos a tener la oportunidad de tener esos espacios donde podemos interactuar mejor con los compañeros y con el tutor. ¿Sí lo vamos a tener en este periodo? Yes, sure, of course you will do. Claro que sí, ustedes. Gracias. Creo que de pronto Carlos no lo mencionó, pero claro que sí, nosotros estamos, no hicimos nada esta semana porque claramente tenemos esta webconferencia
y era importante que no se nos cruzara con ninguna otra, actividad de CIPAS dentro del curso, pero por supuesto que sí se van a tener los espacios de CIPAS. Los docentes, los tutores, vamos a estar enviando a través de mensaje de foro o mensaje interno con las indicaciones de cada semana, como se hace habitualmente, los horarios y los espacios, los links por los cuales se van a desarrollar los CIPAS. Entonces, of course, you will have it. Claro que sí. Muchas gracias, dime, profesora. Muchas gracias. Dime, Alejandra. Buenas noches, profe. Profe, lo que pasa es que te voy a ser sincera. Yo la verdad no he podido revisar la guía de esta área porque pues tengo un trabajo más encima que el de inglés. ¿Sí? Pero quería pues preguntarte si el cuadro que tú nos mostraste ahorita tiene que ir con la información del sitio turístico que nosotros vamos a como a especificar. Claro, es que yo lo que les acabo de hacer es la explicación de la primera actividad, que es la actividad 2, es decir, la primera que tienen que hacer en foro, ¿ok? Que es la actividad 2, el task 2. Pero si ustedes van avanzando en el curso, se van a ir dando cuenta que el task 3 tiene que ver con lo que hicieron en el task 2. Entonces, por eso, sí, claro, este sitio que vas a compartir es el que, del que vas a hablar, es el sitio que tú quieres y lo vas a compartir con la información del foro. Esta información luego te va a ser útil para el siguiente task, para el task 3. Ah, ahora sí, me dices que la verdad, pues como te digo, no había mirado bien la guía, entonces, pero ya me quedó más completo. Gracias. Ok. Any other question? Yes. Yo tengo un problema, profe, porque es que yo soy un adulto mayor, tengo 70 años, uh-huh. Y realmente para mí ustedes podrán entender que me es un poco difícil. Loro viejo no aprende a hablar, y menos otro idioma, y más el inglés. Entonces, no he entendido absolutamente nada de qué es lo que hay que hacer. ¿Con quién me puedo comunicar o qué debo hacer para ver si puedo salir avante con este problema? Ok, bueno, me entristece un poquito saber que no entendiste, porque pues traté de hacerlo como en español en la mayoría para que no existiera confusión. En todo caso, la guía es clarita con todos los paso a pasos que hay que desarrollar. No es para volverse con pánico, si es de dedicarle tiempo, claramente, pero no es como para paniquearse. Digamos que las habilidades, no importa la edad que tengamos, para todos son diferentes, unas más fáciles que otras, pero la idea aquí es que nosotros vayamos comprendiendo las temáticas que se quieren potenciar a través de las actividades. Por ejemplo, en esta ustedes van a ver que lo que queremos conocer es el uso de los verbos modales y del condicional cero. Entonces, es como trabajar sobre esas dos temáticas para realizar los ejercicios. Pero no es para volverse con barreras, porque realmente no están difíciles de desarrollar, es como de dedicación de tiempo, no es más. Entonces, bueno, si quieres o necesitas una asesoría extra, por supuesto que tú tienes al tutor, en caso que no sea yo, pero es como que le escribas, pero por ejemplo a mis estudiantes, yo les he dejado un video con toda esta explicación que yo he hecho hoy en la web, y ellos pueden verlo cuantas veces quieran para reforzar o saber bien qué es lo que tienen que hacer. En tu caso, pues puedes comunicarte con el tutor que tengas para que él te explique de pronto con un audio o de pronto también con un video y te quede un poquito más fácil. Lo importante sí es pasar por el contenido en línea, porque ahí está la explicación de lo que tú vas a desarrollar como la parte escrita de esta actividad. Vale. No sé quién sea mi tutor. Tengo el nombre del director del curso, que es Carlos Andrés Gómez. Si no te sale ningún otro en el momento de filtrar por el rol como tutor, entonces seguramente es que es Carlos tu mismo tutor. Él es director y también tiene estudiantes, entonces seguramente puede ser él. Ok, gracias, profe. ¿Listo? Tutora, vale. Qué pena. Señora.
una pregunta. ¿Ustedes corrigen el speaking? Claro. ¿En el audio? Claro que sí, esa es la idea. Sin embargo, para el speaking viene otro task. Por eso este ejercicio es súper corto, porque en otro de los tasks se van a enfocar en la actividad oral. Este es mostly for the writing part, ¿ok? Este es como más para la habilidad escrita. La parte oral, si vieron, sí la contiene, pero es realmente muy poca, es de dos frases. Pero más adelante sí hay otra parte en la que se refuerza un poco más la pronunciación. Y por suerte que ahora tenemos este recurso que nos permite grabarles por voz y ustedes también van escuchando lo que nosotros les vamos diciendo. ¿Listo, señora? Yo veo que hay TAS 1, TAS 2 y que son varias actividades. Quiero saber si todo es... o sea, hago el TAS 1, que su merced nos dice que es el audio, tarara. Luego sigue este... ¿Todo es dentro de la misma unidad? O sea, ¿todo es el mismo trabajo? Es que tengo dudas si es una cosa... Todo esto que yo les he hablado, que yo, Cristina, les he hablado, es el task 2. Todo esto. Estos pasos que yo les dije desde el comienzo, que son 5 pasos. Estos, el content review, reading activity, writing activity, collaborative, que es, ya es la última parte en la que vamos. Estos pasos son de una sola actividad de foro, que es la task 2. Luego viene el task 3, que también tiene 5 pasos, si no estoy mal. Y luego viene el task 4, que también es una actividad de foro, con un paso a paso. Por eso les decía, la idea sería que ustedes vayan evacuando como por semanas. Mando esta semana todo lo que es del task 2, espero mi feedback y lo dejo listo. Me voy al task 3, mando todo lo del task 3, espero mi feedback y lo dejo listo. Voy al último task, pongo el video, si es que toman esa opción, o registro para la asistencia con el tutor en Skype y hago la entrevista con él. Bueno, ya lo verán más adelante. Por ahora, esta explicación que yo les estoy dando es del task 2 y ya ahorita viene la profe con el task 3. ¿Listo? 3 participantes levantan la mano. A ver. ¿Quién quisiera hablar por acá? ¿Quién veo? Lady. Dime, Lady. Profe, buenas noches y compañeros. Buenas noches. Sí. No, de pronto para compartirle al compañero que estaba comentando que no había entendido muy bien. A mí me funciona mucho, profe, descargar las guías y traducirlas. Yo lo que hago es traducir las guías y así ya me empiezo a ubicar bien qué es lo que hay que hacer y eso me ayuda muchísimo porque igual yo también tengo muchas dificultades para entender el inglés. Pero yo lo que hago inicialmente es coger y traducir toda la guía y ahí ya... Vale, Lady, muchas gracias por tu... por su sugerencia para el compañero. En todo caso, pues para eso se hace esta web, ¿no? Como para explicarles un poquito más a fondo qué es lo que tienen que hacer en cada actividad. Profe, discúlpame y... acá. Discúlpame, aquí hablando con el José Ezequiel Ávila, estás conmigo en el grupo, entonces yo me estaré contactando contigo, por supuesto, y vamos a hacer entonces unos talleres para ti, ¿listo? Y complementando lo que nos dice la profe Cristina, es importantísimo que nosotros, por supuesto, participemos en los IPAs. Estos talleres van a ser muy importantes, ya que, por supuesto, vamos a aclarar dudas e inquietudes referente al TAX, en este caso lo que nos indica la profe, el TAX 2, el TAX 3, el TAX 4, y, por supuesto, mirar los temas que pues ahorita los estamos abordando de manera general, de los módulos, pero la idea es que en los IPAs pues ya profundicemos, especifiquemos un poquito más estos temas de los cuales pues están abordando en los tags. Entonces es muy importante que participemos, estemos súper activos. Yo les voy a estar también enviando mensajes a ustedes indicándoles qué IPAs van a haber en la semana y que por supuesto ustedes estén atentos y participen en ellos. Gracias. Listo, profe, gracias.
Bueno, entonces ya íbamos con las dos últimas partes, que son la parte colaborativa, que es revisar lo que los compañeros han hecho y darles un comment, un feedback. El comentario no es very good, excellent, great job, no. El comentario tiene que ser como, wow, qué interesante esa superstición que tienen en tu ciudad, o bueno, digamos que un poquito más centrado en lo que el estudiante, el compañero, presentó en el foro. Y por último, nada, recoger todos los pasos anteriores y montar el trabajo final en PDF dentro del entorno de evaluación. Esa sería la parte del task 2. Bueno, ya ustedes han hecho las preguntas, la idea sí es que revisen como con detalle la guía. Igual los profes estamos dejándoles en los forums algunos tips, algunas sugerencias, algunos videos tutoriales para que quede un poquito más completo. Importante recordarles lo que les dije desde el comienzo, son actividades individuales, porque ya he hecho varios feedbacks en los que dicen, hola compañeros, este es mi celular para que nos pongamos de acuerdo para el trabajo, para la consolidación del trabajo. Entonces los envíos son individuales, ¿vale? Thank you, that's for me, that's all for me. Okay, so let's going to continue with the next slide, please. Hi guys, my name is Diana Agudelo and I am going to explain you the task number 3 that is planning the tree. Oh, ¿vas a terminar con esa parte? Oh, ah, bueno, listo. Okay guys, so let's going to start. This activity already starts. It starts on Monday 20 and the activity ends on July 17. For this activity, we have to record a video presenting a travel itinerary about our regional destination. En esta actividad, pues ya inició también, está abierta desde el 20 de junio y va hasta julio 17. En ella, pues tenemos que hacer una video presentación sobre un itinerario de viaje sobre una región que nosotros hayamos escogido como destino turístico. ¿Qué se va a tener en cuenta para evaluar? The evaluation criteria for this activity are development of step 2, step 3, forum participation, consolidation, and submission. Se va a tener en cuenta el desarrollo de los pasos 2 y 3, la participación en el foro, y la consolidación y envío del documento final. The highest score of this activity is 100 points, and this activity belongs to the intermediate moment of the unit. El puntaje más alto a obtener en esta actividad es de 100 puntos y pues pertenece a la unidad intermedia, al momento intermedio del curso, unidad 2. Ok, next slide please. Ok, para llevar a cabo esta actividad pues vamos a tener que realizar una serie de pasos, en teoría pues son 4 pasos. Step 1, content review, writing activity, speaking activity, and final document, que pues vamos a profundizar en ellos a continuación. ¿Listo? Next slide. Okay. So the first part is the content review. In this part, you have to practice all the activities of the module 3 and 4 to study the topics of this task. Okay, you don't have to take a screenshot of all the topics, all the exercises. You only have to practice them in order to acquire the knowledge and the grammar part. Vamos a estudiar los módulos. ¿Puedes regresar, por favor? A la anterior. Vamos a estudiar los módulos 3 y 4 del e-book. Y vamos a resolver todos los ejercicios, ¿listo? Pero esto es para que nosotros podamos adquirir pues todos los conocimientos necesarios que necesitamos para llevar a cabo la actividad como tal. Ahora, en el segundo paso que vamos a realizar del contenido del e-book es que vamos a ir a un ejercicio en particular. That is the number 3 of the module 4. Es el ejercicio número 3 del módulo 4. En este vamos a grabar un audio leyendo el ejercicio y lo vamos a compartir en el foro. Ya la profe María les explicó cómo se puede grabar un audio directamente desde el mismo foro. Next slide, please. Para que tengan una idea, ese es el ejercicio que ustedes deben leer. Entonces, como pueden ver, primero deben hacer un,
deben hacer una lectura y deben completarlo con la forma correcta de los verbos que aparecen aquí. Entonces, lo completan, revisan que todos los espacios en blanco estén desarrollados correctamente, les aparezcan en verde, y pues luego pueden proceder a realizar la correcta grabación con la debida pronunciación. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Okay, next slide, please. So let's go to the second step. Perfect. And this second step is about the writing activity. In this first, you have to pretend that you are the owner of a travel agency. And you have to complete the travel itinerary from an expert. Van a pretender aquí que ustedes son los dueños de una agencia de viajes. Para eso deben completar un itinerario de viaje que aparece tanto en la guía de aprendizaje como en el anexo 4 que se ha subido. Este anexo lo pueden encontrar tanto en el foro como donde encuentran el apartado de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Y todos los documentos referentes a la actividad. ¿Qué se recomienda aquí? Que usen los temas principales de los módulos. Los verbos modales, the phrasal verbs, the conditionals, gerunds and infinities to write complete sentence about it. And second one, you have to make a slideshow using image and itinerary you designed to promote your tourist destination. Ahora después nosotros lo que vamos a hacer, una vez que ya hayamos hecho completado la tablita del anexo, es que vamos a hacer una presentación con imágenes bien diseñada, incluyendo este itinerario diseñado de una manera creativa para promover pues este destino turístico. A continuación, in the next slide, I'm going to show you the itinerary. That is this one. Entonces, aquí como pueden ver, van a encontrar, tienen que completar cierto tipo de información como an introduction to the place, deben introducir el lugar, cuánto duraría el viaje, qué medios de transporte vamos a encontrar allí, qué actividades se pueden hacer, los lugares en los que se pueden quedar. Y pues les da varios ejemplos de cosas que deben incluir. Por ejemplo, aquí en Places to Stay deben incluir uno o dos más lugares que se puedan quedar durante el viaje. La comida típica, el valor, el costo del paquete que ustedes están promoviendo. Imágenes, si lo consideran necesario, del lugares atractivos de esa destinación, actividades, comidas, todo lo que ustedes consideren necesario como para hacer de esto, pues algo más atractivo. Esta tablita la deben como tal, una vez la hayan realizado, la deben de subir en el foro. ¿Listo? Después de eso es que vamos a crear la presentación en diapositivas, usando imágenes y usando esta tablita que nosotros diseñamos. Y pues también les recomiendo practicar la pronunciación. ¿Por qué? Porque luego va a venir la parte de speaking. Entonces, una vez ya hayamos hecho la tablita, podemos practicar la pronunciación. ¿Ok? Vamos a la siguiente slide. Mónica, no, perdón, profe Dayana. ¿Sí? Le hacen una pregunta a Mónica Mayorga. ¿Puede ser el mismo lugar del task 2? Sí, por eso es que la idea es que estén... Por eso es que las guías están interrelacionadas. En la primera, tú escoges el lugar que vas a trabajar. ¿Listo? Y en la segunda, puedes seguir con el mismo lugar. No hay problema con eso. Bien. Y pues luego vamos a ir a la parte de la speaking activity. In this part, what we are going to do. The first thing is that we are going to make a video pretending that we are a tourist promoter. During this video, we are going to record ourselves showing our face and the slides that we make while we are talking about our destination. Vamos a grabar un video donde estemos promoviendo el destino turístico. En ese video deben aparecer dos cosas y tengan muy bien esto en cuenta. Debe aparecer su cara y las diapositivas que ya creamos anteriormente para hablar sobre nuestro destino turístico. Entonces, aquí tengan en cuenta eso. No es que solamente van a aparecer las diapositivas o que va a aparecer su cara muy, muy, muy pequeña en una esquinita del video, ¿no? Entonces traten de utilizar programas como Screencast o Marit o Loom
para hacer la grabación. And the Disculpa, video, ¿cómo cuál, perdón? Como screencast, ya se los comparto en el chat. Or Loom, que son programas que les permiten a ustedes grabar la pantalla al mismo tiempo que les permite mostrar la cámara. Aquí está screencast. Y Loom. Profe, aquí pregunta, ¿lo podemos hacer en PowerPoint? Sí, claro, perfecto, con la herramienta que más se les facilita a ustedes, ¿listo? Gracias. La idea es que puedan trabajar esas dos cosas, que se muestre su cara y se muestren las diapositivas, ¿ok? After that, you have a maximum of 4 minutes to do that. Tienen un máximo de 4 minutos para hacer eso. Y después de eso deben subirlo a una página de almacenamiento masivo o alguna como YouTube o Vimeo. Pueden utilizar cualquiera que ustedes deseen con la que estén más familiarizados. Por ejemplo, YouTube, Vimeo o alguna de almacenamiento masivo como lo es OneDrive, Dropbox, Google Drive. Solo cerciórense de, por ejemplo, si lo suben en YouTube o Vimeo, que si lo colocan como no listado, pues se pueda ver, ¿listo? Y si lo suben en algún almacenamiento masivo, configuren la privacidad para que uno pueda acceder al video y le permita el acceso. ¿Ok? Posteriormente, pues vamos a postear el link del video en el foro, así su tutor o sus compañeros pues pueden ver el video y si quieren darles el feedback adecuado. ¿Ok? Y iríamos al último paso. Como pueden ver, la actividad es bastante sencilla. Es el final document. ¿Puedes regresar a la anterior? Gloria, sí, puede ser cualquier región o sitio turístico de Colombia. La idea sería que utilizaran el mismo destino que hicieron en la tarea 2. ¿Listo? Pero puede ser cualquiera que ustedes elijan. Finalmente, en el último paso, pues vamos a consolidar todas esas actividades en una sola tarea, en un solo PDF. ¿Qué debe contener esta de PDF? La portada, el link del audio que grabaron, leyendo leyendo el ejercicio número 3 del módulo 4, la tablita del itinerario, la que realizaron, y el link del video. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es bastante sencilla. Solamente son 4 pasos. El primero, la grabación del ejercicio 3. Completar la tabla, hacer las diapositivas y el link del video. ¿Cómo se puede sacar el link del audio del foro? Lo puedes descargar, ¿listo? Pero si se te dificulta hacerlo, lo puedes grabar de otra manera. No hay problema con eso. Y bueno, continuamos con la siguiente slide. Y pues ya aquí tendríamos como los aspectos de la rúbrica evaluar. Recuerden que esa actividad es de tipo individual, es decir, no tenemos ningún apartado colaborativo y tenemos 4 criterios a evaluar. The first criteria is content assessment, que vale 40 puntos. Aquí pues se evalúa que ustedes en las oraciones del paso número 2 hagan uso de la gramática adecuada, del un correcto uso de los signos de puntuación, entre todo ese tipo de cosas. En el número 2, number 2 is the content assessment, and this refers to the information using and proposing the step 2. Se refiere como tal al video y a la información usada en este video. Si ustedes muestran una buena fluidez al momento de hacer uso del lenguaje y del vocabulario, si tienen una buena pronunciación y si comparten el video, el link del video directamente en el foro. Tiene un valor de 35 puntos. Number 3, participation assessment, es el tercer criterio. En este criterio, pues se valora que ustedes hayan posteado todas las contribuciones en el foro y hayan realizado cada uno de los pasos. El cuarto criterio sería la consolidación y entrega del documento final, que tiene un valor de 10 puntos. Aquí, pues se tiene en cuenta que ustedes hayan subido
el documento durante la fecha específica, lo hayan entregado directamente en el entorno de evaluación y que contenga todos los ítems requeridos. ¿Ok? Next slide. Okay, so one of two topics that are the principal topics in this module 3 and 4 are the infinitive and the gerunds. Entonces, dos de los temas que más son preponderantes en cada uno de estos módulos es el uso de los infinitivos y de los gerundios. Entonces, pues sabemos que el infinitivo es el que se forma con el has to, con el to, at the beginning, for example, to do, to sleep, to love, and to create. ¿Okay? Es como la forma más simple del verbo. Siempre se va a utilizar la misma fórmula, que es el to más el verbo. An important point here is to know that it is the role of the word to in this, because to can be used as a preposition, but in this case, it's actually a part of the verb itself. Aquí algo importante anotar es que usualmente nosotros usamos la palabra to como una preposición, pero en este caso es en realidad una parte del verbo como tal. Another major point about using the infinitive is that his form never changes. So you will never use with a conjugation or suffix as with other verbs. Por ejemplo, aquí nunca le vamos a agregar ni una S, ni un ED o una ING al verbo. ¿Listo? Es como la forma base y no admite modificaciones. Eso en cuanto al infinitivo. Ahora, en cuanto al gerundio, pues tenemos que es la forma que formamos by adding the ing to the verb. Like sleeping, drawing, swimming. But they are not the ing verb form that you see in the present or past continuous tense. ¿Okay? Se ven iguales. Pero el gerundio como tal es una forma del verbo, ¿listo? Es una forma como tal del verbo. Y no necesariamente cuando veamos un gerundio, un verbo con esta terminación, nos estamos refiriendo al presente o al pasado continuo. ¿Ok? Next slide, please. They can be used as subject, object, or both. Ellos pueden ser usados como sujetos de la oración, objetos de la oración, o ambos, y pues vamos a ver un poquito ahora a continuación. Entonces, the first thing is that gerunds and infinitives can be used as a subject of a sentence. Por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos. El primero, walking is good for your health. To walk is good for your health. Can you see any difference? Can you spot any difference between these two sentences? ¿Pueden entender o inferir alguna diferencia entre estas dos oraciones? Walking is good for your health and to walk is good for your health. ¿Alguien? Sí, que uno dice que el caminar es bueno para la salud y el otro dice caminando es bueno para las... sí, es como estar saludable, ¿no? Ok, sí. Bueno, en este caso, si nosotros lo traducimos... En este caso... Yo no he visto aquí. Darío, I can understand you. No te puedo entender, se escucha bastante entrecortado. Bueno, en este caso, si nosotros nos ponemos como a hacer la traducción sería la misma. De tanto aquí como en walking, como en to walk, la traducción sería caminar. ¿Listo? Ambas traducen caminar, es bueno para tu salud. But there is a difference. And that the difference is in the tone. Una que menciona, la menciona es mientras la otra es algo que menciona que se está haciendo, no es en este momento. Okay, look at me. Ambos significan lo mismo. ¿Listo? Cuando tanto el gerundio como el infinitivo están siendo usados como sujeto en la oración, como en este caso es walking is good for your health, walking traduciría como tal caminar, ¿listo? Aunque esté en gerundio. Y la diferencia radicaría es más en el tono de lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque
cuando nosotros usamos el gerundio, por ejemplo, walking is good for your health o being born is both a blessing and a curse, suena mucho más informal. ¿Listo? Mientras que cuando nosotros usamos el infinitivo, suena de alguna manera más serio, más filosófico. ¿Listo? Mientras que el gerundio se utiliza más como en el inglés hablado. ¿Listo? Ok, next slide, please. Profe, y entonces, ¿cuándo sabemos cómo utilizarlo? O sea, ¿en qué momento? Ok, como sujeto de la oración lo puedes usar cuando desees. ¿Listo? Tienes la oportunidad de usarlo cuando tú quieras. Por ejemplo, yo puedo decir drawing is good for your mind. O to draw is good for your mind. En ambos casos está correcto. ¿Listo? La idea es que, como te digo, la diferencia aquí, la única diferencia está en que uno, en este caso, es más informal que el otro. Pero ambos están correctos. Profe, si le entiendo, qué pena le interrumpo, Edwin Ramírez. Si le entiendo, entonces, en la primera oración, el walking no está funcionando como verbo, sino como sujeto. Por eso es que significa lo mismo. Sí, exactamente. Ah, ok, ok. Cuando es verbo, ahí sí lo traducimos como ando, endo, indo. Cuando es un verbo, porque está en continuo. Pero si en este caso, que está haciendo las veces del sujeto de la oración, no traduce ando, endo, indo. Si es así, ¿le estoy entendiendo bien? Sí, así es. Exactamente así. Perfecto. Vale, gracias. Gracias, profe. Vamos a continuar con la siguiente slide. ¿Ok? ¿Ok? La anterior. Sorry. Ay, no la veo. Ok, dale. ¿Ok? El infinitivo también puede ser usado de otras maneras. Entonces, la primera sería after objects and pronouns. Por ejemplo, después de un verbo que sigue un pronombre objeto y luego un infinitivo. Por ejemplo, our grandparents taught, aquí tenemos el verbo, enseñar us, el pronombre que funciona como objeto, nos enseñó to prepare bandeja paisa. En second place, after adjectives. ¿Puedes darle a la slide para que aparezcan todas? Please, next slide. After adjectives is, for example, it is nice, es lindo, to smile to all people. And in the third place, in the negative form of the infinitive, I want not to be a bad teacher. No quiero ser un mal profesor. Next slide. And the second rule is that both gerunds and infinitives can be used as objects of a sentence. Otra regla que tenemos aquí es que ambos, tanto el gerundio como el infinitivo, pueden ser usados como objetos en una oración. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que no todos los verbos admiten un gerundio después o un infinitivo después de ese verbo. Entonces, y ya eso es una lística que nosotros tenemos que buscar y debemos aprendérnosla. Y segundo, que dependiendo cómo lo usemos, pues pueden que tengan un cambio en significado o no tengan ningún tipo de diferencia. Okay. En este caso, aquí me equivoqué. Entonces, cuando no tienen diferencia en meaning or tone, sería la primera parte, ¿listo? Confundí los títulos. Entonces, la primera parte sería no difference in meaning or tone. Por ejemplo, I enjoy drawing, yo disfruto dibujar, o yesterday I decide to draw. En ambos oraciones, miren, en una estoy utilizando el infinitivo y en el otro estoy usando el gerundio.
y pues ninguna tiene como tal una diferencia en significado o en el tono en lo que se está diciendo. Y tenemos las que tienen cambio en significado, que por ejemplo sería aquí, with infinitive, I try to drink tea instead of coffee, but I can't promise you anything. Yo voy a tratar de beber té en vez de café, pero no puedo prometerte nada. And with the gerund, have you ever tried drinking tea instead of coffee? ¿Alguna vez has tratado de beber té en vez de café? Porque hay una diferencia en tono aquí. Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos el try con el gerundio, try drinking, o sea, el verbo try más el siguiente verbo en gerundio, esto significa que nosotros estamos tratando de hacer algo como un experimento, ¿listo? Puede ser una solución a un problema o no, no sabemos si va a funcionar. Have you ever tried drinking tea instead of coffee? Es algo que podemos hacer a ver si nos funciona o no, pero no sabemos. Mientras que si utilizamos, por ejemplo, el try plus an infinitive, como vemos acá, try to drink tea is tea instead of coffee. Esto significa que algo es difícil para nosotros de hacer. Y pues que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a tratar de hacerlo, pero pues no, la verdad es que es muy poco probable que resulte. ¿Listo? Next slide, please. Y como les decía, hay algunos verbos que admiten un gerundio o un infinitivo después. Y ya pues esto es algo que nosotros debemos aprender a identificar. Esto lo hacemos, ustedes pueden, si quieren, buscar en internet lista de verbos que aceptan un gerundio o lista de verbos que aceptan un infinitivo y les va a aparecer cantidades, porque es algo como tal que está establecido. Por ejemplo, aquí en la parte en el cuadro azul, Carlos wants, tenemos finding and to find, goal in the mountains. Carlos quiere encontrar oro en las montañas. Wants es un verbo que no admite gerundio, entonces si utilizamos un gerundio con él, pues estaría mal. Siempre que utilicemos el verbo wants y vamos a agregar otro verbo, ese verbo debe estar en infinitivo. Mientras que hay otros verbos como por ejemplo finish, finalizar, que ese admiten o solamente gerundios. Asimismo nos vamos a encontrar con verbos que admiten los dos, como por ejemplo ya vimos enjoy y try, que admiten cada uno de ellos. Entonces es algo más que debemos de aprender como de memoria. Y pues sí chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda sobre la actividad. Ah, bueno. No olviden que tienen que consolidar el trabajo y pues este lo deben subir en el entorno de evaluación. No sé si tienen alguna duda, cuéntenme, los escucho. Hay que colocar el pantallazo de pronto de cuando uno sube el audio o cómo hace uno para sacar el link de ese audio que uno sube ahí para después poner la tarea en la tarea. Bueno, en este caso, yo creería que podría, el audio lo pueden descargar desde el foro, de eso soy consciente, pero tocaría que lo subieran de pronto también a una unidad de almacenamiento para que pudieran compartir el link. Pero de igual también pueden subir el pantallazo para que quede la evidencia de que también lo subieron en el foro. Profe. Cuéntame. Si le entendí, la tarea 2 es con... O sea, esta es la tarea 3. Debemos resolver. No, sí, yo sé que esta es la 3. Permítame, le hago la pregunta. Es que me toca primero empezar por la tarea 2. Es lo siguiente. Entiendo que en la tarea 2 vamos a trabajar el módulo del ebook 1 y 2. Y en la 3, el 3 y el 4. Eso significa que yo no puedo iniciar la 3 hasta que no termine la 2. Okay. Lo ideal es que sí la puedes iniciar, pero lo ideal es que empieces a trabajar los módulos
una para poder iniciar la actividad, porque son los que te van a permitir como que adquirir todos esos saberes que vas a necesitar para desarrollarla adecuadamente. Ay, profe, yo tengo otra pregunta, qué pena. Es que yo comencé a hacer el módulo y veo que hay unas preguntas como que no me salen o por la respuesta. ¿Yo me puedo saltar o eso no lo aceptan? O bueno, no sé, quiero saber si de pronto al saltarme eso va a tener alguna consecuencia. O... Bueno, en este caso yo te recomendaría que si de pronto no te funciona alguna respuesta y no entiendes por qué no te está dando la respuesta en el módulo, que le envíes al tutor un pantallazo con esa, con el ejercicio que estás haciendo y de una vez con la respuesta. Porque puede, a veces el eBook funciona a través de la programación, él tiene una respuesta específica registrada. Entonces, por ejemplo, si tú le das un espacio de más, colocas una mayúscula o una minúscula donde no vas o te falta un punto seguido, él puede que solamente por eso te marque la respuesta como errónea, incluso cuando la tienes buena. Entonces, sería bueno que de pronto le compartas el pantallazo al tutor como para que verifique si de pronto sí estás haciendo el ejercicio bien o si no, y pues te clarifique eso, como para que no te queden dudas al respecto. ¿Listo? Es lo que yo te recomendaría hacer. Muchas gracias. Teacher, I got a question. Tell me. As far as I know, we have to do 3 steps. Okay. Those steps have to be done for this week. Okay. La idea es que para esta primera semana, pues iniciemos con la parte del e-book, ¿vale? Con el contenido del e-book, que sería realizar los módulos, practicar los módulos y realizar la grabación. Ok, gracias. Listo, no. Muchas gracias. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, todo muy claro. Por parte mía, muchas gracias por este espacio. Okay, students. The wait is over. Thank you so much for being here. Don't forget to fill the tense. I'm going to share the link again. Ya la compartí de nuevo, yeah. Carlos. Okay. Okay, got it. Okay. Thank you so much, students. God bless you. Take care. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Thank you so much. Thank you so much, teacher.